Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos por ahí? Un gusto volvernos a encontrar en este miércoles nuevamente con un atado a pedido suyo de algunos de ustedes que nos hace llegar siempre inquietudes. Y bueno, hoy el tema que tenemos por delante es desarrollar algunas moscas con hackles parachute. Estos hackles paracaídas que, como les decía, nos han sugerido para atar. Así que bueno, vamos a hacer una Cádiz, que es la S Cádiz, que es una mosca que traspasa un poco la imitación de una emergente de Cádiz a copiar también emergentes de Mayfly y otros insectos. Depende un poco del tamaño y del color. Y después vamos a hacer la Parachute Hopper, la langosta de Ed Schroeder, la famosa langosta parachute, como para ver algunas técnicas de poste diferentes. Para los que no conocen de qué se trata, el parachute es un sistema diferente de atar un hackle para moscas secas. También se puede usar para ninfas, pero básicamente lo utilizamos para moscas secas. Que consiste en enroscar la pluma. En vez de enroscarla transversal al anzuelo, la vamos a colocar a través de alrededor de un poste para que el hackle quede orientado de tal manera que haga que la mosca caiga más suave, justamente por eso el nombre parachute, que significa paracaídas. Sin duda, las moscas estas parachute son las indicadas cuando tenemos que presentar una mosca suavemente. Por la forma que tienen de caer, ¿sí? Cuando tiramos la mosca va cayendo suavemente y se apoya de manera lo más suave posible en el agua. Esa es un poco las cualidades o los porqué de imitar las patas de los insectos con un hackle de esta manera. Generalmente alrededor de un ala, alrededor de un poste. Vamos a ir viendo algunas técnicas con un par de moscas que vamos a alcanzar a ver hoy. Hay bastantes más, sobre todo tipos de postes que podemos utilizar. Pero bueno, no lo vamos a poder desarrollar hoy. Así que vamos a ver un poco los materiales que vamos a usar en cada mosca y después nos vamos a poner a atar porque son moscas un poco largas. Vamos a arrancar por los anzuelos, vamos a hacer como hacemos siempre. Si bien las recetas ya estuvieron publicadas y la idea es que ustedes ya tengan una noción de los materiales como para poderlas atar en simultáneo con nosotros, lo vamos a ir mostrando rápidamente. Para la Cádiz vamos a usar un anzuelo de mosca seca de alambre fino tradicional, un Tienco 100, en un número 16, 14, este sería el Tienco 100 tradicional para moscas secas. Vamos a usar para la mosca un hilo 80 de finito, ¿sí? Este es un hilo 80. Vamos a estar usando hilo fino para que es una mosca chica. Vamos a usar un dubbing super fine, o sea, un dubbing el más finito de todos para moscas secas. Que son estos, bueno, yo lo tengo en cajita, pero pueden ser también sueltos. Estos dubbings para moscas secas sintéticos de fibras de hebras muy finitas. Y vamos a usar para la cola de la primer mosca unas hebritas de antrón similares a las que usamos en el vivo anterior para hacer los bajo alas de las cool de canar, que son estos antrón. Y para terminar, el ala lo vamos a hacer con un pelo de ciervo, un short and fine o un pelito de ciervo finito, como puede ser este, o natural o el color que tengan de un pelo fino y corto. Vamos a ver todos los materiales y después al final vamos a hablar un poquito de hackles para poder sacar algunas dudas también sabemos que surgen muchas veces con respecto a las plumas para moscas secas. Faltaría para terminar la mosca la pluma para el hackle y lo vamos a charlar las dos juntas al final. Para la langosta vamos a usar un anzuelo pata larga, voy a usar un 2312 que es este anzuelo,
Pueden usar también un 5212, hablando de la marca Tienco, que es un anzuelo de pata larga, 3X largo, con alambre fino. ¿Sí? Esta es una mosca que no tiene foam, no tiene cabeza Mahler, o sea que es una mosca que va a flotar mucho por el soporte que le va a dar el hackle, por eso no nos podemos dar el lujo de usar anzuelos gruesos. Para el cuerpo vamos a usar antrón. Vamos a usar un dubbing de antrón. A ver si lo podemos sacar. Es un dubbing también sintético, pero una fibra un poquito más brillante. Es este dubbing que lo usamos ya cuando vamos a una mosca de tamaño mayor. Yo normalmente recomiendo para las moscas más pequeñas un super fine, porque las fibras son más pequeñas. Ya cuando pasamos a una langosta, una stimulator, una mosca más grande, me gusta más usar antrón. Para el poste vamos a usar en este caso polipropileno yan o polyyan, que es uno de los postes más fáciles de hacer, por eso lo vamos a hacer de esta manera para que los que tengan dificultades con esto lo puedan solucionar. Y vamos a usar para el ala y para las patas de la langosta vamos a usar una pluma de pavo prelaqueada como esta, ya la tengo media cortada acá, una pluma de pavo para hacer el ala. Y las patas las podemos hacer con el mismo pavo o la podemos hacer también con faisán. Las patitas anudadas de la langosta. Bien, eso va a ser todo. Un hilo un poquito más grueso, vamos a usar un 6-0 para la langosta. Si bien no vamos a tener que hacer fuerza, no vamos a tener que hacer un madler, pero como es un anzuelo, vamos a usar un 10. Por ahí con un 0, 6-0 lo podemos atar. Si usan más chiquito, atan con 8-0, no va a haber problema. Bien, eso es todo lo que vamos a necesitar para las dos moscas. Ah, le voy a hacer un ribete con un floss marrón, que es la receta original de la langosta. Con un hilo de seda marrón le vamos a hacer el ribete. Para respetar la receta de Ed. Y nos va a faltar para las dos moscas el tema del hackle. Primero le vamos a dar una noticia que seguramente ya se están enterando en este momento, es que empezamos a distribuir la marca Witting, que es una de las mejores marcas a nivel mundial para desarrollo genético de plumas para atado de moscas secas. Tienen otra cantidad infinita de plumas, pero la calidad de Witting respecto a lo que es plumas para hackle de mosca seca es la número uno y acabamos de tomar la distribución y representación de la marca, así que vamos a tener, aparte de Metz, que la seguimos manteniendo, otra marca más de plumas de alto nivel para atar moscas secas. Normalmente la consulta que siempre tenemos respecto a la pluma para moscas secas tiene que ver con cuándo uso cuello, cuándo uso sable. En realidad se pueden usar las dos plumas para atar las moscas, este tipo de moscas. La diferencia fundamental está básicamente en el largo de las plumas. Estas plumas, por ejemplo, de micro sable, las van a ver que son plumas generalmente muy largas, ¿sí? Estas son de micro sable. Estas de Metz son de micro sable. A ver si las podemos ver. Fíjense el largo que tienen las plumas. La ventaja que tiene una pluma de este tamaño, sobre todo, estamos hablando del largo de la pluma, no el largo de las fibritas. Las fibras de cada una de las plumas son micro. No sé si se ve ahí contra el fondo, vamos a tratar de buscar un fondo oscuro. ¿Sí? Eso sería el largo de las fibras, que no tiene que ver con el largo de la pluma. Estamos hablando de plumas largas que nos permiten utilizarlas básicamente con la mano, no necesitamos casi usar la pinza de hackle porque las plumas son muy largas y con cada una de ellas podemos llegar a atar hasta 10 moscas. Las plumas de cuello, que sería una como esta que les voy a mostrar acá, ¿sí? Esto sería medio cuello en realidad, es la mitad. Vamos a ver si lo podemos sacar sin romper todo. Es una pluma que, si bien la calidad de Witting es extrema, tiene fibras larguísimas, justo ahí se salió una, te va a quedar acá. Fíjense el largo de las fibritas. Esto es para un anzuelo número 20, 22.
y el largo que tiene la pluma. Un pluma de cuello que podemos llegar a atar hasta dos moscas secas del tamaño que tiene la fibra de estas. La ventaja que tenemos en el cuello respecto al saddle microbar tiene que ver con el tamaño que tenemos disponible. En un cuello vamos a poder atar básicamente todos los números de anzuelo, arrancando desde las plumas que están acá abajo, cerca de lo que sería la cara del gallo, hasta la parte de atrás del cuello. Las plumas van aumentando el largo de las fibras y eso nos va a permitir atar todos los anzuelos que necesitemos. En los microsadles, que es lo primero que vimos en estos, no tenemos el rango de plumas para todos los anzuelos. El rango generalmente es más acotado. Acotado a 3, 4 números de anzuelos. O sea, vamos a encontrar plumas para atar anzuelos números de 18 a 12 o de 16 a 12. Y todas estas plumas van a servir para eso. Van a ser las mejores plumas. Yo si tengo que elegir, generalmente el micro sale, me parece una pluma más fácil de usar, pero tiene la desventaja de que no tenemos plumas para hacer los tamaños más pequeños y tampoco tenemos plumas para hacer una mosca número 10 o número 8, generalmente. El rango está acotado alrededor del número 14, número 16, en el 80-90% de las plumas de un microsadle. Bueno, no quiero hacerlo más largo a la charla, es simplemente para los que nos consultan constantemente qué uso, cuello, sadle, pueden usar las dos plumas. Si quieren atar todos los números de anzuelo, compren un cuello porque van a tener plumitas desde número 28 hasta el número 8. Todas las plumas van a estar disponibles en el cuello. Si van a atar moscas de tamaños intermedios, 12, 14, 16, y no van a ser ni micro moscas ni van a ser secas muy grandes, el micro sadle o el sadle obviamente es el que tienen que elegir. Bueno, como les decía, no nos vamos a extender con esto, pero era para aclararle esa duda que siempre nos están consultando. Por lo tanto, vamos a atar una de las moscas, la Cádiz, la vamos a atar con un sadle y después la langosta la vamos a atar con un cuello para que vean que prácticamente no van a haber diferencia cuando la terminemos de atar. Hay veces que en los cuellos encontramos que el canuto en la parte de abajo, o sea, el centro de la pluma, es muy grueso. Entonces tenemos que empezar a utilizarla desde donde el canuto se empieza a afinar hacia la punta. Les digo eso porque muchas veces he visto que agarran la pluma muy en la base y la mejor parte de la pluma del cuello está acá en la punta, ¿sí? Entonces desechen esta parte y empiecen a trabajar desde ahí hacia adelante. Bueno, como siempre, me sigo yendo. Si hay consultas, seguramente van a surgir dudas con respecto a las plumas para moscas secas. Nos la van pasando y la vamos a ir respondiendo. Bueno, vamos a empezar a atar. ¿Se escucha bien? ¿Me están escuchando bien? Me avisan si no se escucha o si no se ve. Bien. Vamos a arrancar con la Cádiz. Anzuelo para mosca seca. Ahí vamos. Vamos a empezar. Vamos a poner el anzuelo. Ahí estamos. Díganme si estamos bien en foco y largamos. Por ahí son anzuelos pequeños, entonces cuesta un poquito el foco. Bueno, arranquemos. Si no, no vamos a llegar. Vamos a empezar forrando la pata del anzuelo desde adelante, como siempre, una vueltita al lado de la otra. Forramos hasta ahí antes de que caiga la curva. Esta mosquita que vamos a atar hoy también la pueden atar en anzuelo curvo y quedan muy buenas, ¿eh? Les digo, porque van generalmente cuando son moscas que las ha diseñado alguien, no me gusta mucho cambiar las recetas originales, pero en anzuelo curvo andan muy bien también. Bien,
Forramos la pata, vamos a buscar el antrón. Yo la voy a hacer en un color que a mí la verdad me ha dado muy buen resultado, que es en un marrón, un marroncito medio color ladrillo. Pero que es esta, que está, que les voy a mostrar acá, no sé si se va a ver, es este color me ha dado muchísimo resultado, un color ladrillo. Sobre todo cuando estamos más imitando lo que son Cádiz. Y por ahí, si quieren hacer una imitación más de un Mayfly, por ahí pueden ir más a los colores claros, a los colores grises, como puede ser esta que está acá. ¿Sí? Es la misma mosca en distintos colores. Por ahí estos colores claros, grises, así, para imitar Mayfly funcionan mejor. Bien, arrancamos. Volvemos de nuevo adelante para hacer el bajo cuerpo lo más parejo posible. Vamos a agarrar ahí nuestro antrón y lo vamos a empezar a llevar por el lomito. De nuevo hacia atrás. Volvemos hasta ahí. Sin caernos en la curva. Esto lo vamos a cortar al 50% del largo de la pata, o sea, la mitad, media pata. Esa va a ser nuestra cola. Si ese corte de la tijera lo podemos desaliñar un poquito cortando algunas de las que van al borde para que no quede tan marcado, porque esta es nuestra exuvia, digamos, nuestra piel del insecto que está dejando el emergente. Bien, vamos ahora con el primer cordón de dábil. Vamos a hacer un cordón que van a ser 2/3 de la pata del anzuelo con muy poquito. Super fine, acuérdense que este pelito, este dubbing, perdón, es muy finito, pero es muy duro. Si nos pasamos, después nos cuesta mucho sacar el excedente. Entonces pongan poco, si le falta, le vuelven a agregar. Los cuerpos son muy delgados, o sea que fíjense, el cordón es mínimo. Es mínimo el cordón. Vamos a hacer un cuerpo bien, bien delgadito. Ahí. Dijimos 2/3. Vamos a dar un toquecito más. 1/3 va a ser el tórax y 2/3 nuestro abdomen. Ahí estamos. Vamos a bajar ese poquito de antrón que quedó. Y nos vamos a posicionar, una vez que ya cubrimos los primeros 2/3, nos vamos a posicionar a la mitad del último tercio, donde el tórax, y ahí vamos a nivelar nuestro mechón de pelo de ciervo, que va a ser de ala, se va a hacer nuestra ala y nuestro poste para el parachute. Vamos a buscar un nivelador pequeñito, que va a ser poco pelo, un poco, no sé, no sé. No exageren la cantidad de pelo porque es un insecto chico. Lo vamos a limpiar antes de meterlo al emparejador. Y después puntas al fondo. Y vamos a hacer que estas bajen. Se alineen. Ponemos el emparejador con las puntas hacia la cola. Y lo vamos a sacar ahí. Estas puntitas las tomo, cambio de mano y lo vamos a medir. ¿Qué largo va a tener el ala? Hasta el final del anzuelo, como en una del Cádiz. O sea, hasta ahí. No se pasen con el largo del ala. ¿Se entiende? El largo total del anzuelo, que va a quedar más o menos a la mitad de lo que sería la colita de antrón. Una vez que lo medí, cambiamos de mano y lo atamos ahí firmemente con un par de vueltas. Ahí. Ahí lo ajusto y lo muestro para que lo vean. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí estamos. Bien. Gerardo. Sí. Iris Ñancufil te pregunta si podés reemplazar el antrón. Sí, en realidad le podrías poner
Aparte de antrón, le podés poner unas hebritas de Crystal Flash si querés, pero tiene que ser poquita cantidad, una o dos hebritas de Crystal Flash. La idea es hacer esa cola translúcida, por eso se usa antrón generalmente, por el brillo, por la translucidez que da el antrón, que imita la piel que va dejando el insecto cuando va eclosionando el adulto. O sea que vas a encontrar algunos emergentes también que tienen en la cola unas dos hebritas, tres hebritas de Crystal Flash, que inclusive la puedes juntar y las quemas que se junten al final o las dejas sueltas. Hay varios emergentes que tienen esa cola. Un Crystal Flash o un Mist Flash, algo bien finito que imite eso. Porque si le pones polillan, que sería lo que vamos a usar para el ala de la otra ceca, te va a flotar mucho la cola. La idea es que esa cola quede un poquito sumergida y el parachute y el ala queden por fuera. Bien, una vez que atamos el ala y el resto del pelo, lo que vamos a hacer es pasar el hilo entre el ala y el resto para levantar esto hacia arriba, porque si no, después no vamos a poder meter nuestro parachute. O sea que lo vamos a ir juntando todo esto arriba y le vamos a pasar vueltas de hilo alrededor para que vayamos generando nuestro poste. ¿Se entiende? Estoy pasando el hilo entre todo el mechón de ciervo, ya sea puntas y bases, de esta manera, entre el anzuelo y todo el ala. Ahí les voy a mostrar. Lo mantenemos hacia arriba y lo empezamos a pasar a esto ahí. De esa forma también se va a ir ajustando todo este mechón. Y nos va a dar lugar a que el jacle entre ahí. Una vuelta más. Ahí lo tenemos, levantadito. Todo para arriba. No importa si ahora se juntan las bases con las puntas. Después las vamos a dividir al final. Pero ahora si se junta todo para arriba, mejor. Vamos a buscar nuestra pluma para el jacle. Y la vamos a atar ahora. Tenemos que buscar una pluma para moscas secas que sea una vez y media la abertura del anzuelo, como una mosca seca tradicional. Ahí la estoy midiendo. Lo que estoy haciendo ahí, que si no tienen un medidor de jacle que les pueda ayudar, es hacer esto. Flexionamos la pluma y medimos el largo de los pelitos de cada una de las fibras que sea no más de una vez y media la abertura del anzuelo. ¿Sí? Si es más larga, tenemos que buscar una pluma con fibras más cortas. Si es más corta, de una vez y media, en estos jacles parachute por ahí podemos jugar con una pluma con una fibra un poquito más corta, porque no es lo mismo enroscar la pluma sobre el alambre del anzuelo, que es un diámetro pequeño, que enroscar la pluma sobre toda esta cantidad de pelo. El diámetro es mayor, entonces podemos achicar un poquito la pluma de un jacle tradicional. Pero si lo alargamos nos va a quedar un radio demasiado grande. Vamos a limpiar un poco la pluma para agarrarla bien ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La parte del color de la pluma, ¿ves? Las plumas todas tienen una parte interna que es más clara y una parte externa que es más oscura. La parte del color o del que tiene el brillo la vamos a poner apoyada contra la mosca. Y ahí la vamos a atar. ¿Sí? Eso es para que cuando el jacle después lo hagamos girar alrededor de toda esta ala, el color quede en la parte de arriba y la parte opaca, la parte sin brillo, quede en la parte de abajo y el jacle apunte de esta manera. Si lo ponemos al revés, el jacle va a apuntar hacia arriba, ¿sí? Y no va a ser el efecto bien de paracaídas que buscamos con esta forma de pluma hacia abajo. Vamos a tratar de fijar esa puntita de la pluma bien también para que no se nos suelte. Y ahora vamos a cubrir con dabin el resto del tórax. Le voy a cambiar el color, le voy a poner un dabin un poquito más oscuro. Eso es para que se vea la diferencia entre los dos tonos. Volvemos a hilar un cachito más de dabin ahí. Ahí vamos. Y ahora de vuelta, de nuevamente, vamos a levantar todo y vamos a empezar a, con cuidado que no nos quede ningún pelo del ala atrás.
Justo me queda marrón sobre marrón. Siempre les digo que el contraste cuando están atando es importante. Cuando tenemos un ala marrón y la tenemos proyectada sobre una mesa marrón, como me está pasando ahora a mí, por ahí siempre algún pelo se te puede escapar. Pero no, ahí está. Ahí lo veo contra la luz y se ve perfecto. Bueno, terminamos de pasar el dubbing detrás del ala, levantamos y terminamos de ahora de pasar este sobrante. Podemos ir y venir para cubrir, terminar de cubrir bien todo ese tórax, que no se nos vea nada. Y ya nos quedamos con el hilo adelante donde vamos a terminar la mosca. ¿Cómo se ve? Se alcanza a ver que estoy buscando un papel para hacerle contraste. A ver si ahí se ve mejor. Bien. Bueno, y por último vamos con el parachute. Tenemos que enroscar nuestra pluma que dejamos acá alrededor de todo este pelo de ciervo. Yo siempre les recomiendo utilizar la pinza Hackle para hacer los parachutes. ¿Por qué? Por más que tengan una pluma de sable, de microsable que mida 30 centímetros, la pinza de Hackle, el peso, nos ayuda a terminar la mosca porque podemos dejar colgando la pluma con el peso de nuestra pinza. Vamos a empezar a enroscar. No son muchas vueltas las que tenemos que dar. Esta es una mosca, como les decía, pequeña, delgada. Cada vuelta de Hackle que doy, la paso por debajo de la vuelta anterior. O sea, voy como de arriba hacia abajo. La última vuelta siempre nos tiene que quedar por debajo. Listo. Esas son las tres vueltas que necesito dar. No doy más que eso. Cuando llego adelante al ojo, paso el hilo por detrás y la afirmo ahí. Siempre que haga, que tomamos la pluma del parachute a alguna fibra, agarramos. Es casi imposible no agarrar alguna fibra. Después la cortamos. O sea, no se preocupen. Lo que sí les recomiendo, como siempre, que atamos moscas secas, es que no corten el sobrante de la pluma hasta que no termine la mosca. De esa manera les va. Si se les llega a soltar por alguna cosa rara, que se haya aflojado el hilo o que no hayan hecho bien el nudo o algo, tenemos la pluma para volverlo a hacer. Si la cortamos y se nos suelta, tenemos que desarmar todo. Entonces vamos a hacer nuestro nudo ahí. Como el parachute siempre ocupa el ojo y nos complica un poco el atado, tenemos varias cosas. Podemos atar con un atador de los que tienen el agujerito atrás, que no lo traje para mostrárselo, pero lo podemos hacer con eso. O si no, si usan el atador común, que es este que vamos a usar ahora, separan el Hackle, ¿sí? Lo marcan un poquito, después va a volver. O sea, lo separan hacia los lados para poder entrar bien con el nudo y después lo vuelven a colocar en el lugar que va. No hay problema con eso, no tengan miedo que no se va a romper. Y una vez que armemos el nudo, volvemos a separar nuestro Hackle así y lo vamos a atar ahí. Como les decía, si alguna fibrita agarran, no se preocupen, después la cortamos. Porque tenemos que cortar ahora nuestro hilo, tenemos que cortar nuestro sobrante de pluma que todavía la tengo acá. Vamos a buscar el canuto por ahí abajo. Y ahora, una vez que terminamos el Hackle, volvemos a traer todas las fibras que nos quedaron, que habíamos separado para hacer el nudo, lo volvemos a traer hacia adelante. Si algún pelito le quedó, no en la orientación que tiene que tener el parachute, que es el de sentido plano, si alguna fibra quedó hacia abajo, o sea, de envuelta la mosca, fíjense, bueno, justo ahora no me quedó ninguna, pero suele ser que pasa que alguna fibra queda hacia abajo, la corta. No puede quedar ninguna fibra orientada hacia abajo, todo tiene que quedar en plano. ¿Sí? ¿Sí? Si hubiese una fibra acá abajo, tac, la cortan en el ras y se terminó. Bueno, ahora nos queda sacar todo esta cresta punk que tenemos acá. Entonces vamos a dividir lo que es la base. Por eso la dejé larga. Siempre dejen larga la base para que sea más fácil identificar cuáles son los pelos que tengo que cortar y cuáles son los que tengo que dejar. Si esta base la dejo del mismo largo del ala, se me va a complicar, se me va a mezclar. ¿Sí? Entonces ahora separo. Separo ahí. Inclusive puedes bajar un poquito el ala.
Y vamos a cortar este sobrante juntándolo y cortándolo con la tijera. No tan justo por ahí. Bien. Y quedó divina la mosquita. Ah, por lo menos a mí me gusta. Vamos a cementar. Podemos poner una gotita de cemento acá para fijar bien el ala y el poste. O sea, ahí entre apenas ahí arriba. ¿Sí? Eso va a darle más duración. Y después, bueno, el típico, un típico cemento en el nudo para que no se nos desate. Un toquecito. Y eso es todo. Ahí les muestro cómo quedaría. Falta cortar una fibrita que me quedó ahí, que ustedes no la deben estar viendo, pero a mí me molesta. Ahí está. Bueno. Y esto va a quedar flotando más o menos en ese ángulo, ¿sí? Un poquito angulada, porque como les decía, la parte de atrás de la mosca se tiene que hundir. Tiene que trabajar media sumergida. Le podemos poner flota mosca. Habíamos dicho en la otra clase con el tema de cul de canal que no le poníamos flota mosca. A esta mosca le tendríamos que poner flota mosca en el pelo de ciervo y en el jacle para que esta parte quede bien protegida del agua. Y la parte de atrás, donde está el antrón y el cuerpo, tratamos de no ponerle el flota mosca para que se hunda. ¿Sí? La verdad que es una mosca que, como les digo, la pueden utilizar tanto para imitar caddis como para imitar mayflies. Si fuese que tienen que hacerla para imitar un midge, también la pueden hacer más pequeña en un anzuelo. Esta es una mosca que la pueden hacer hasta en un número 22 tranquilamente, si tienen la pluma justa, buscando un pelo de ciervo, un short and fine, un pelito finito. Ahí se ve mejor sobre el blanco. Bueno, ahí estamos con la mosquicha, con la parachutes. Bueno. Espero que les haya gustado. Vamos a ir con la langosta ahora. Vamos a ir con la langostita. Bueno, buscamos el anzuelo de pata larga. Nos hacemos una descontracturada y vamos con la langosta. Vamos a empezar en esta, vamos a empezar con el poste. Primero que vamos a poner va a ser el poste. ¿Cómo estamos ahí con él? Ahí. Bien. Bueno, arranquemos. Vamos a forrar. Bueno, vamos a cambiar el hilo. Con este hilo vamos a ir al poste. Ricardo, Daniel. Mayorga te pregunta si es pescadora la mosca determinada de recién. Y si te digo que no, no, mira, eso es algo que va a ver siempre en las moscas que atamos acá. O sea, no estamos buscando nada en particular más que sean moscas que pesquen bien, que sean efectivas, que estén probadas en distintos ámbitos. Obviamente no todas las moscas sirven para todos, pero en situaciones de truchas complejas, digamos, que están en baja profundidad, tomando en una línea de comida estrecha, ponerle estas moscas adelante a una trucha y hacerla tomar, bueno, es parte del diseño, del desarrollo de estas moscas parachute, sobre todo porque, como explicábamos al principio, la caída de la mosca es lo importante. Que caigan suaves, que se presenten suaves adelante de los peces, es lo que marca la diferencia. Y este tipo de moscas tienen esas cualidades. Así que sí. Bien, forramos entonces. Este es un anzuelo curvo. El que está anzuelo en un anzuelo recto va, como siempre, hasta antes de caer en la curva. En estos que son levemente caídos, vamos a ir hasta la rebaba.
y volvemos. Ahí vamos. Tijera. Bueno, vamos a hacer la misma proporción que en la de recién. 2/3 para el abdomen, 1/3 para la cabeza y el poste. Dijimos que vamos a hacer el poste con un polyjam, con este material que es un clásico para hacer postes de parachute. Podemos usar polyjam, podemos usar foam o podemos usar el clásico pelo de ternero. Pero como ya hicimos algo parecido a lo que usamos con el pelo de ternero recién, nivelando un mechón, prefiero mostrarles esto que es por ahí la más sencilla de todas. Esta es la hebra de polyjam. Vamos a cortar dos, que lo vamos a hacer cuatro. O sea, vamos a poner cuatro hebras en el poste. Como es un anzuelo 10, un anzuelo grandecito, vamos a poner un buen poste que se vea de lejos y que le dé buena flotación. Entonces, tenemos dos y lo vamos a hacer cuatro. ¿Cómo lo vamos a atar? Hay varias formas en realidad de usar esto. Pueden atar directamente hacia atrás y levantar dos. En realidad ahí tendrían que atar cuatro, pero va a quedar muy grueso atrás. Esta técnica que vamos a utilizar ahora es una técnica que lo podemos usar desde un anzuelo número 10 como este hasta un anzuelo número 24. Si ponemos la cantidad que necesitamos para un anzuelo, para cada tamaño de anzuelo, pero porque no ocupa volumen sobre la pata del anzuelo. No sé si se entiende. Ahora cuando lo vean lo van a entender lo que les digo. Lo vamos a colocar entonces al medio del tercio que va a ser la cabeza de la langosta. Justo ahí. Lo vamos a pisar con no más de cuatro vueltas. ¿Sí? Y después simplemente lo vamos a levantar y lo vamos a empezar a envolver hacia arriba. De esta manera, lo que les decía, yo puedo atar moscas muy pequeñas y no le doy volumen a la, no le doy volumen al cuerpo de la mosca con el poste. ¿Sí? Esa es un poco la idea de hacer este tipo de postes, que están simplemente agarrados con el hilo. Y nos vamos bastante hacia arriba en esta mosca, porque es una langosta que va a tener mucho dábino o mucho jacle en realidad. Una vez que terminamos de armar el poste, le vamos a poner unos topes de hilo a cada lado para terminarlo de fijar. Le hacemos como un borde hacia cada lado y ahora nos vamos ya forrando el resto hacia atrás. Y ahí ya tenemos el poste puesto. Esto lo podemos usar para cualquier mosca que tengamos que hacer un jacle en parachute. Lo podemos utilizar. Para darle más duración, podemos, mientras vamos armando el cuerpo, dejar esto cementado con un poquito de cemento ahí en la base. Le va a dar más rigidez todavía a nuestro poste para que el parachute se fije bien y se asiente bien. Ahí vamos. Mientras esto se seca, vamos a ir llevando nuestro hilo de seda, que va a ser el ribbing. Un hilo de seda marrón. Lo vamos a atar junto al poste y lo vamos a llevar hacia atrás, por debajo, hasta ahí, hasta el final. Volvemos pisando esto y de nuevo hacia atrás. Y vamos con nuestro dabin. Vamos a cubrir todo nuestro abdomen hasta el poste con dabin de antrón. Si no tienen dabin de antrón, pueden usar cualquier otro dabin. Si es para mosca seca, mejor. Vamos a poner un poco menos. Ahí vamos. Un buen cordón de dabin, porque tenemos que hacer un cuerpo medio gruesito de una langosta y tenemos que llegar con cierta conicidad hasta el poste. O sea que fíjense el cordón respecto al que hicimos recién. Más allá de que es un material más grueso,
Es un cordón bastante más tosco. Siempre que vamos a pasar dabins rígidos de fibras largas, yo les recomiendo que no lo pasen tomando el portabobinas, así como pasamos recién, el Superfine, sino que tomen el material con el hilo desde adelante. No sé si se ve, pero desde acá lo agarro, no desde acá. Eso va a hacer que se vaya retorciendo la fibra a medida que voy enroscando, e inclusive yo puedo ir tirando. Obviamente primero se tiene que agarrar allá adelante para que esto suceda. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir, pero bueno, ya les voy a mostrar a medida que vayamos pasando. Fíjense que el cordón se va a empezar a estirar y a retorcer sobre sí mismo, se va haciendo cada vez más finito. Cuando yo lo suelte, se va a distorsionar esto. O sea, hay que tratar de que no se suelte. ¿Ven que se afinó? Miren, ahí. Bueno, y de esa manera yo voy a ir cubriendo todo esto hasta adelante. Le va a faltar un toquecito más porque tenemos que llegar al borde del poste para que el ala no se cierre ni se levante. Porque el ala la vamos a atar sobre el antrón. De nuevo, agarro acá y vamos a enroscar lo que falta. También queda más compacto si lo hacemos de esta manera. Ahí va. Gerardo, Sí. Miguel Nava te pregunta si una sola hebra de seda. Sí, una sola. Es para el ribete. En realidad es la receta original. Si quieren ribetear con otra cosa, pueden ribetear con otra cosa. Pueden ribetear, si le quieren dar brillo, pueden hacer un ribbing con un tinsel o con... Obviamente, un material que no sea pesado, no le metan un vinyl rib, pero puede ser un tinsel finito. Este es un poco la receta de la original, pero es una solita, una sola hebra. La vamos a agarrar con la pinza para poderla retorcer un poquito cuando la pasemos. Y ahí vamos a empezar a hacer este ribete. Uno más y listo. Matías Maldonado nos pregunta cuáles son los dabbing más recomendados para secas. Gerardo. Este antrón para las secas más grandes es uno de los que yo más uso. Y después para las secas chiquitas, el Super Fine. Esos serían los dos puros, digamos, para usar. Los dos más puros, el Super Fine y el antrón. Cortar esto, me está... pero hay muchos más, esos son los dos más clásicos, digamos. Para las moscas más chiquitas, creo que el Superfine es el mejor de todos. Y después, para este tipo de moscas, moscas un poquito más grandes o secas más grandes, el Antrum es uno de los más recomendados. Bueno, tenemos el abdomen ahí. Vamos a buscar la pluma de pavo que la tengo prelaqueada, significa que ya le puse cemento. De un lado, fíjense que está rígida de este lado no, de este lado está blanda, se separan y de este lado no se separa, se separa ahí porque se rompió, pero en realidad tiene puesto laca, eso le va a dar duración. Entonces vamos a sacar un segmento que va a ser para el ala de la langosta. Vamos a ver cómo está el ancho, un poquito ancha. Si la dejamos demasiado ancha, se va a envolver abajo. Entonces la vamos a... Vamos a atar esto acá. Bien pegado. Bien pegado al poste, vamos a atar el ala. Ahí. Que esto envuelva bien y lo atamos ahí. Una vez que la tenemos atada, después le podemos dar el largo poniendo la tijera acá. O sea, la plegamos justo en la mitad. Ponemos la tijera con ángulo hacia atrás. Esto por si lo quieren cortar para darle el largo. Si no, lo pueden cortar antes y atarlo justo. Y ahí le hacen un corte
de esta manera y ahí les queda el final, el extremo. ¿Sí? Ahí va. Bueno, vamos ahora a buscar las fibras para hacer las patitas. Dijimos que las podíamos hacer con faisán o con el mismo pavo. Con el faisán es un poquito más complejo porque las fibras generalmente son más cortas. No sé si es este el que tengo. No, vamos con este. Bien, sacamos un mechón. Siempre anudamos del lado fino, porque el lado grueso nos va a costar mucho pasar. Hay algunas herramientas para hacer estos nudos, para que se les complique. Si no, como les digo, usen las fibras de pavo que son más largas. Es más fácil. Vamos a hacer un nudito en el aire. Ahí. No sé si se alcanza a ver. Y con una lesna, o con la punta de la tijera, o con el atador de nudos, pasamos estas hebras por dentro. Y queda el nudito pasado ahí y ahí empezamos a ajustar hasta que se forme la quebrada de la patita. Bien, bueno, tenemos que hacer dos, si no va a quedar como la cucaracha. El nudo, justo el nudo de la pata, va a quedar a la mitad del ala, o sea, ahí, justo a la mitad del ala. Vamos a atar una ahí. Vamos a buscar la otra. Hacemos lo mismo. Anudamos. Pasamos la punta dentro del nudo. Y vamos a atar. Ahí va. Esto es lo que tiene el vivo. Ahí. Nudito. De la misma cantidad de fibra, o sea, si las quieren contar, para que le queden exactas las patas, si no, una vez que tienen gancha ya las cantidades lo atamos del otro lado. Y ahí le quedan las dos patitas, les muestro de arriba, queda así. No sé cómo se ve de ahí, pero queda. La ajustan bien, no vayan tan atrás sobre el ala, quédense cerca del poste. Lo que pueden hacer, si quieren abrirlas un poquito, es pasarle un par de vueltitas de hilo ahí bien pegadas. Y de esa manera siempre las pueden abrir un poco más. Así, le quedan más abiertas. Bien, bueno, pasamos adelante. Vamos a fijar todo esto acá, así queda bien firme. Y cortamos el sobrante, les muestro. Ahí va. Eso. Bueno, nos queda poner nuestra pluma. Vamos a buscar una pluma de cuello. Vamos a ver el largo, como siempre, medimos. Una vez y media la abertura. Esta yo ya la tenía media cocinada, así que calculo que no vamos a tener problema. Limpiamos el canuto. Vamos a atar, como siempre, el color contra el poste. Le vamos a atar el color contra el poste y lo que vamos a hacer, como esta va a ser una mosca que va a tener mucho hackle, mucho más que la anterior es una mayfly o una cádiz, algo con poco volumen, en una langosta generalmente buscamos más volumen, lo que hacemos es trepar
con el hilo alrededor del poste hacia arriba de esta manera. Bien arriba de todo, lo llevamos a la pluma y volvemos a bajar hasta ahí. O sea que queda arriba de todo el poste. Una consulta, Matías Maldonado me pregunta con qué laqueas el pavo y Donosa Diego nos pregunta, porque llegó tarde, si el pavo lo laqueas por el lado inferior al color de la pluma. Por el lado de adentro, o sea, no del lado del color, sino del lado interno. Y lo podés laquear siempre que sea una laca flexible. Podés usar muchas lacas, en realidad, hasta podés usar un barniz liviano. Pero obviamente tiene que ser algo flexible. No puede ser una laca que después cuando seca se quiebre la pluma. Cualquier laca que sea flexible, inclusive como te digo, un barniz liviano podría ser. Lo único que si le pones un barniz va a tener que esperar de un día para el otro. No lo va a poder usar enseguida. Bueno. Vamos a cubrir ahora toda la cabeza que nos queda con dabing. La cabeza de la langosta no es una cabeza finita, es una cabeza que tiene que tener volumen, un buen volumen. Entonces volvemos a poner una buena cantidad de antrón. Ahí va. Volvemos a agarrar acá y vamos a empezar por adelante, ¿sí? Para que darle un buen volumen ahí en el frente. Vamos a ir de adelante hacia atrás y vamos a volver. Vamos acá, aquí vamos a ajustar. Ahí. Creo que me falta un poquito más. Vamos a poner un toquecito para la terminación esa. Fíjense que es un buen volumen adelante el que tiene que tener. Y ya terminamos en el ojo. Bueno, vamos a pasar nuestro jacle. Después vamos a cortar el sobrante. Como les decía, el color va a ir siempre en la parte de arriba. En la parte de acá va el color, en la parte de abajo va la parte opaca. Y vamos a empezar a enroscar. Desde arriba, desde lo más arriba que hicimos nuestra base del poste, hacia abajo. Cada vuelta que damos, un poquito más abajo que la anterior. Inclusive vamos a llegar a raspar el dabin ahí abajo. Bueno, ahí ya tenemos un buen volumen. Como les decía, es una mosca bastante más voluminosa en jacle, porque estamos imitando una langosta. Ahí lo vamos a agarrar. Lo vamos a agarrar con dos, para estar seguros. Vamos a levantar nuestra pluma. Abrimos un poquito el jacle para poder enroscar esto ahí. Bien. Terminamos con el nudo. Y vamos a cortar este poste y la pluma exobrante. Esos pelitos que están ahí en el ojo los vamos a sacar. Cortamos pluma. Hilo. Fibra que haya quedado abajo, la saco. Todo, que no quede nada debajo. Todas las fibras quedan orientadas en el sentido que tienen que tener. No sé si queda algún pelín. Un pelito desgraciado que no lo puedo agarrar. Ahí va. Bueno.
Quedó. Y por último vamos a cortar el poste y vamos a cementar las patitas. Si las quieren juntas, las vamos a cementar ahí atrás. Cortamos el poste apenas arriba, unos 4 o 5 milímetros para arriba para que no se desarme. Lo corto. Y lo peino. O sea, separa todas las cuatro hebritas que tenía para que se hagan una sola. Ahí va. Que quede lo más abierto posible para que no se nos desarme el parachute. No se va a desarmar de todas formas. Y vamos a cementar el nudo acá, de arriba y de abajo, para afirmar esto. Bien. Y también podemos cementar, les decía, si quieren juntar la parte de atrás de las patitas, le pueden poner una gotita de cemento, lo hacen correr y de esa manera las patas, todo el mechoncito de atrás del nudo hacia atrás, se va a juntar. Se va a hacer una sola. Ahí lo muestro. Una vez que seco esas patitas que cementamos atrás, las cortamos del largo, las igualamos, ¿sí? Dejamos que las dos sean exactamente iguales. Ahí está. Perfecto, hijo. Ahí vamos. Bueno, y ahí tenemos lista nuestra langosta parachute. La vamos a poner en la mano a ver si se ve mejor. A ver, vamos a colocar ahí. Ahí. Lo lindo cuando terminan este tipo de moscas con los hackles en paracaídas es agárrenlas y tírenlas al techo y véanlas caer. Y verlas caer al piso, ver la forma en la que caen, la verdad que es una cosa maravillosa verlas caer con la suavidad que caen y caen siempre bien, no hay forma que se dé vuelta ni que vaya a trabajar mal, ni que vaya, no tiene ninguna posibilidad de caer invertida o de caer de lado con este hackle en esta orientación, más el peso del anzuelo, está claro, ¿no? Pero la orientación del hackle hace que la mosca sea prácticamente imposible que trabaje mal. Bueno, y ya terminamos. Terminamos lo que teníamos para hoy. Espero que les haya gustado atar estos hackles en paracaídas. La verdad son moscas muy, muy lindas para atar. Siempre es lindo atar con hackles, moscas secas. Un poco son los orígenes de las moscas secas. Así que siempre es divertido y atractivo este tipo de moscas. Espero que les haya gustado. Como les decía al principio, son moscas que las vamos a utilizar siempre que tengamos que ir con la mosca a la trucha. Yo siempre digo que hay dos formas de pescar. Cuando pescamos, podemos pescar haciendo que la trucha vaya hacia la mosca, podemos pescar haciendo que la mosca vaya hacia la trucha. Son juegos de palabras, pero define mucho las técnicas de pesca que vamos a utilizar. Cuando nosotros queremos llamar la atención de la trucha y hacer que la trucha vea la caída de la mosca y vaya hacia ella, es una forma. Y cuando la trucha está orientada en una línea de comida y no se desvía de 30-40 centímetros al frente de su nariz, tenemos que ir con la mosca a la trucha, que son por ahí las pescas más difíciles, porque le tenemos que poner la mosca 30-40 centímetros adelante de la trucha, tiene que caer suave, presentarse muy suave y derivar esos 30-40 centímetros sin drag. En ese caso es donde tenemos que irnos a este tipo de moscas que tienen caídas muy suaves, o moscas de culdecanar también, como las que atamos el otro miércoles, que realmente son moscas que se presentan de una manera muy suave, sin espantar. Cuando ya tenemos moscas más pesadas, ya tenemos que ir a la otra técnica, hacerlas caer fuera, lejos de la trucha y tratar de intentar de que la trucha vaya hacia la mosca.
Bien, no me quiero olvidar, bueno, seguramente más consultas van a tener, ya estuvimos respondiendo a algunas con Federico. Lo que no me quiero olvidar es de contarles que ya a partir del miércoles que viene arrancamos con el concurso. Tenemos, gracias a todos los que nos han consultado, hay mucho interés, así que esperemos que se puedan prender todos. Como les dijimos el miércoles pasado cuando le presentamos el concurso, la idea no es hacer una competencia, ni mucho menos, la idea es que podamos atar las moscas y que podamos ver las moscas que están atando, que algunos no se animan a enviarlas. No vamos a ser estrictos en los materiales, eso nos han consultado muchos. Obviamente tenemos que respetar una cierta receta que le hemos propuesto para que la puedan atar también con nosotros, pero no es fundamental que sea el mismo color, el mismo tono, el mismo tamaño. Por eso le hemos dado por ahí un rango de tamaño y no le hemos especificado mucho los colores en algunos casos, como para que no nos digan que no las atan porque no tienen el material, o no las atan porque no tengo el anzuelo, no la puedo hacer por esto, por el otro. La idea es que participen, así que bueno, los esperamos, esperemos que estén todos conectados el miércoles próximo a las 18. Vamos a atar solamente una mosca que va a ser la del concurso, la vamos a atar lo más lento posible porque muchos la van a estar atando con nosotros, así que la vamos a hacer bien lento, bien pausado con cada parte, así todos pueden enviarnos sus moscas para el concurso. Sí. Ale Barría te pregunta si hay que inscribirse para el concurso. No, no se tienen que escribir, simplemente tienen que atar la mosca. Yo la voy a atar el miércoles a la misma hora y tienen hasta toda la semana, hasta el próximo miércoles o el martes, para enviarnos la foto de las moscas, que son tres fotos de la mosca que ataron, con sus datos. Básicamente eso es lo que tienen que hacer, no hay que inscribirse. Nos tienen que enviar la mosca junto con sus datos a la casilla de mail que está ahí, que creo que es manosalamorza@gmail. La van a encontrar en el concurso, no me acuerdo bien si es, pero creo que casi seguro que es esa la dirección. Nos mandan ahí la foto de las moscas con los datos, nada más. Eso es todo y ya participan. Y cada miércoles, antes de arrancar con la próxima mosca, vamos a decir quién fue el seleccionado. Vamos a tener a Rubén Martín también ayudándonos con la selección. Así que bueno. No va, no vale mandar regalos, ¿no? Ni su, ni. Soborno no, me han querido sobornar varios, pero no. La idea no es esa. Así que bueno, nosotros ahora vamos a seleccionar un poco las moscas que nos gustan a nosotros, pero siempre las que, como decimos, las que terminan decidiendo son las truchas. Así que es una cuestión de participar. Ese es un poco el espíritu del concurso. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el miércoles a la misma hora. Un abrazo para todos.